Muy buenos días para todos, bienvenidos a tercer, la tercera versión del Encuentro Matemático del Caribe, organizado por la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Mi nombre es Giovanni de Jesús Muentes Acevedo y junto con los profesores Jorge Luis Muñiz Olite, profesor Carlos Rafael, Carlos Rafael Payares Guevara y la ingeniera Andrea Estefanía Cabarca Sánchez, organizamos este evento para todos ustedes y esperamos que continúe pues, llenando las expectativas de todos. Un agradecimiento al rector Alberto Roa Valero y al vicerrector Daniel Toro González por el apoyo que le han brindado al evento. Y, pues, por supuesto, al equipo de audiovisuales, Frank, Lady, Luis, Germán, José, Daniel, bueno, entre otros. No los tengo a todos aquí por todo el apoyo que nos han brindado. Pues, eh, como decimos aquí en nuestra región, se han puesto la camiseta para para así, para realizar este evento y al, al equipo de comunicaciones por todo el cubrimiento y la publicidad que le han dado al a, a tercer encuentro matemático del Caribe. Bueno, haciendo un poquito, digamos, un recuento de lo que ha sido este, de este evento. Bueno, el evento empezó en el 2019 con su primera versión. Esa primera versión fue presencial y pues en, en esa ocasión pues tuvimos a 25 conferencistas, dos profesores que impartieron minicurso. De quienes en realidad estamos muy, pero muy agradecidos. Este, ya la versión del 2020, pues tuvimos unos 50 conferencistas y 6 minicursos, y para esta versión tenemos también más de 50 conferencistas y 7 minicursos. Pues bueno, esa es una de las, digamos, pocas cosas buenas que ha traído la pandemia, es que pues permite la realización de este tipo de eventos con tener un mayor, digamos, eh, 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 participantes, conferencistas de ya de todos los lugares de, del mundo. Este, además de eso tenemos más de 800 inscritos para esta tercera versión. Bueno tenemos inscritos de, de Perú, de argentina, de Brasil, este, de mejor dicho de Puerto Rico, de México, eh, muchos varios, pa, varios países de aquí de latinoamérica creería que todos los países de latinoamérica hay, hay gente escrita aquí para esta tercera versión. Y esta vez hicimos, hablando ya un poquito de lo que son los, para los, los conferencistas, sí, ya para esta vez pues hicimos una convocatoria para, para escoger a la, a la mayoría de los conferencistas. La verdad nos llena de mucho orgullo que hayan aplicado conferencistas de varias regiones del país y también de varios países en, en, en el mundo para, sí, para participar en el evento. Esto nos indica pues de que el evento ha tenido una gran acogida y pues, Continuaremos realizando eh, el tercer, el, bueno, el encuentro matemático del Caribe, como mencioné, pues esto es para todos ustedes. Agradecemos a los conferencistas y profesores de los minicursos, muchos de ellos de gran reconocimiento nacional e internacional, que trabajan en las diferentes áreas de las matemáticas, y por los minicursos también los pensamos y escogimos, eh, y bueno, y hablando también de las mesas redondas. Este, para tener un mayor público, para llegar pues a un, a un mayor público y pues a continuar teniendo una mayor, a, a una mayor acogida y pues esperemos todos de que lo, lo disfruten. Bueno, entonces le doy la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la profesora Lenny Alessandra Romero. Eh, gracias Giovanni, muy buenos eh. días a todos. Me presento, soy Leni Alexandra Romero, soy eh, la actual decana de la Facultad de Ciencias Básicas y pues quiero empezar eh, básicamente a, saludándolos a todos, sobre todo un saludo muy especial a los profesores Giovanni Muentes, Carlos Pallares Jorge Luis Muñiz y el ingeniero Andrea cabarcas organizadores de esta tercera versión del Encuentro Matemático del Caribe y agradezco a todos ustedes, estudiantes, profesores, investigadores, Confer conferencistas, asistentes y participantes eh, de este encuentro. Es un honor y un privilegio darle la bienvenida y participar en la inauguración de este evento. Sin duda alguna, la generación de este tipo de espacios contribuye a la reflexión, a la discusión, a la actualización y divulgación de resultados de investigación, mediante los cuales lograremos visibilizar la importancia de las matemáticas y su aplicación en diferentes contextos. La realización de este evento y la participación de ustedes en el marco de esta coyuntura a causa de la pandemia hace que estos espacios tengan un valor significativo y demuestra la importancia de desarrollar investigación que nos permite contribuir a la solución de los problemas de nuestro entorno. Durante estos días del encuentro, los invito a enriquecer sus conocimientos a participar de los minicursos, a socializar en las mesas de trabajo, a fortalecer las redes académicas y a enviar sus trabajos en extenso para ser publicados en la revista colombiana de matemáticas. Para la Universidad Tecnológica de Bolívar y para la Facultad de Ciencias, es un honor acogerlos nuevamente a todos ustedes desde esta modalidad remota. Espero que muy pronto podamos vernos eh, presencialmente. Y reconozco con orgullo el compromiso, la disciplina y el trabajo de los organizadores de este encuentro, que muy seguramente en un futuro cercano será reconocido como un evento referente en nuestra región. Para finalizar, quiero darles nuevamente la bienvenida y deseo que este espacio consiga todos los propósitos para lo que fue organizado. Ya se ha demostrado que las matemáticas juegan un papel importante en la solución de esta crisis por la que estamos pasando a causa de la pandemia y de la que ustedes hacen parte. Bienvenidos y espero que disfruten esta semana de este tercer encuentro matemático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decana, por esas palabras que nos ha brindado. Y bueno, yo continuaré por acá. Digamos, explicando un poquito de cómo entrar a las, a las presentaciones y, y todo eso. Y aquí, bueno, este, este PDF se lo mandamos el día de hoy. en y cierro esto de acá. Este PDF, bueno, se lo mandamos a todos al día de hoy. Es las presentaciones que se realizarán para este martes 14 de septiembre. Recuerden de que esta hora es la hora colombiana. Bueno, primero fue la inauguración. Estamos en la inauguración de 7 a 7 y 45. Ya tenemos nuestra primera eh, presentación. Profesor Carlos Gustavo Moreira Gugú de LIMPA. Ustedes, pues simplemente para entrar a las presentaciones, cada una de las presentaciones, ustedes le dan clic aquí. Recuerden que deben descargar la aplicación Zoom eh, y registrarse a, a, a la plataforma con el email con el cual se registraron para este encuentro. Para, por temas de certificado de las de su asistencia en la en el, en el evento. Aquí también ustedes pueden encontrar algunos resúmenes, por, por ejemplo, aquí este Gabriela, ustedes le pueden dar clic ahí y encuentran los resúmenes de las presentaciones que, que se encuentran aquí. Este, bueno, para los minicursos todos tienen acceso para, para los minicursos que serán eh, impartidos en este en este encuentro. Eh, simplemente como en el caso anterior pues simplemente simplemente darle clic ahí donde dice entrar aquí y listo entonces simplemente pues teniendo en cuenta esto para entrar a las presentaciones todos están este, invitados a todas las presentaciones y todos pueden participar de todas las todas las actividades bueno entonces Vamos a empezar con nuestro primer conferencista, el profesor Carlos Gustavo Moreira Gugú, de el LIMPA Instituto Matemático, Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Brasil. Profesor Gugú. Hola, Gugú, ¿cómo está? Hola, Giovanni, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno. Gugu, eh, como le comenté, es un orgullo para nosotros tenerlo en la tercera versión del Encuentro Matemático del Caribe. Este, Gracias, muchísimas gracias por aceptar nuestra nuestra invitación. El profesor Gugu, Carlos Gustavo Moreira, él es más conocido en el mundo como Gugu. Este, es profesor del Instituto de Matemática Pura y Aplicada, INPA. Este, en, trabaja en las áreas de geometría, sistemas dinámicos. Él se mueve en varias áreas de las matemáticas. Ha escrito varios libros en, 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 en sus áreas de trabajo, tiene muchísimas publicaciones también de gran reconocimiento a, a nivel mundial. Él es uno de los organizadores también de las Olimpiadas Matemáticas en, en Brasil y participa también activamente en la preparación de los estudiantes que, que están en las Olimpiadas, tanto de Brasil como los que participan ya en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Se le doy la bienvenida a Gugu a nuestro tercer encuentro matemático del Caribe y nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, bueno, es un gusto participar del tercer encuentro matemático del Caribe. Eh, por supuesto, sería todavía mejor si, si en un futuro cercano nos no podamos encontrar presencialmente ¿no? y hacer una visión, pero. Pero es un, es un placer poder hablar para ustedes. Eh, voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Para que claro, se, claro. ¿Funciona eso? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, claro. Sí, claro, estamos viendo. Muy bien. Eh, entonces, yo voy a hablar de un tema que eh, originalmente es un tema de teoría de números, pero como vamos a ver, tiene muchas relaciones con otras áreas de matemática, notadamente con sistemas dinámicos, pero también. Combinatoria, bueno, geometría fractal y esas cosas. Entonces, eh, entonces voy a hablar de los espectros de, de Markov y Lagrange, sobre los resultados recientes sobre sus conjuntos, que son objetos clásicos de la teoría de aproximaciones diofánticas. Eh, les pido disculpas que los. La, mis slides, buena parte del título, van a estar en inglés, pero voy a intentar hablar en español o en portuñol. Eh, y, y bueno, de, les qu quería decir también que, que me pueden eh, interrumpir a cualquier momento que quieran para, para hacer preguntas y, y comentarios. Eh, bueno, entonces, empecemos. Nosotros vamos a, a, a empezar con el problema más fundamental. De, de aproximaciones diofánticas, eh, que es el siguiente: el problema de, de aproximar bien números reales, números irracionales, en particular por números racionales. Eh, entonces, los primeros resultados clásicos sobre qué se puede decir de las buenas aproximaciones racionales de un dado número irracional es ese teorema que ya era conocido de Lejandro y Dirichlet ha dado una prueba muy famosa. Eh, que es hecho, el hecho de que cualquier número irracional alfa tiene infinitas aproximaciones racionales, P partido por Q, con error menor que el inverso del cuadrado del denominador. Eh, es fácil conseguir eh, una estimación eh, que sea, digamos, uno partido por Q en lugar de uno partido por Q cuadrado, pero uno partido por Q cuadrado ya es eh, no trivial y, y, y es interesante. Uno partido por Q cuadrado es mucho más pequeño que uno partido por Q si Q es grande, ¿no? Si Q es mil, por ejemplo, uno partido por Q es un milésimo, uno partido por Q cuadrado es un millonésimo, es mucho más pequeño. Y bueno, y, y, entonces ese teorema clásico dice que esa desigualdad tiene infinitas soluciones racionales para cualquier alfa dado que, eh, irracional. ¿no? Es importante que alfa sea irracional. Eh, ese no es el mejor resultado posible, pero no, no está muy lejos de serlo. Eh, el mejor resultado posible en esa dirección es el teorema de, de Hubert-Markov, o sea, el me mejor resultado que vale eh, para todos los irracionales al mismo tiempo. Y dice lo siguiente: que dado cualquier irracional alfa, existen infinitas aproximaciones racionales p partido por q tal que el error alfa menos p partido por q, valor absoluto es menor que 1 partido por raíz cuadrada de 5 por q cuadrado. Entonces lo que hicimos fue eh, multiplicar el denominador por raíz cuadrada de 5, que es un poco más grande que 2. O sea, se, se puede mejorar el resultado anterior de lejean por un factor constante, que, bueno, que es 1 partido por raíz cuadrada de 5. Eh, pero además, esa... Es esa raíz cuadrada de 5 es la mayor constante que hace con que un resultado de ese tipo sea, sea cierto. O sea, si uno pone cualquier constante más grande que raíz cuadrada de 5, eh, esa afirmación va a tener contraejemplos. O sea, para ciertos números irracionales alfa, ya no es cierto que esa desigualdad tenga infinitas soluciones racionales. ¿Sí? Una, una, solo una, una pregunta, Hugo. Ahí, digamos, eh, bueno, ahí se, 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 digamos, se resolvió el problema. Con esa, con esa aproximación, 1 sobre raíz de 5 cuál cuadrado. Y digamos, uh -huh. si, la, si el número irracional tiene cierta particularidad, digamos, si él es un número trascendental, o será que podría mejorarse o empeorar esa, esa, esa cota que está ahí, digamos, ya con ciertas propiedades sobre el número irracional, podría ¿es, es, es mejorar exactamente... esa cota. Exactamente es lo que vamos a hablar en el. Ah, bueno listo pantalla. listo. <laughs> bueno, o sea, listo, pero listo. muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Exactamente lo que intenta. Es el mejor resultado que vale para todos los irracionales. Ah, bueno pero listo. tanto un irracional. Alfa no pueden eh, buscar la mejor constante posible asociada a ese irracional alfa. Eh, esa es la desigualdad del Teorema de Dirichlet, ¿no? De y Dirichlet. Esa es la desigualdad del teorema de Hurwitz y Markov, pero en general, uno puede buscar cuál es el más grande valor de esa constante de capa que está en rojo ahí, tal que esa desigualdad tenga infinitas soluciones. Entonces, dado alfa, uno puede buscar la, la más grande constante k posible, y la llamamos de kappa de alfa. Kappa de alfa es el supremo de los capos positivos, para los cuales esa desigualdad tiene infinitas soluciones racionales. Eh. Bueno, el, el, el teorema de Huwitz-Markov implica que capa de alfa es siempre por lo menos raíz cuadrada de 5. Y capa de alfa puede ser raíz cuadrada de 5, por ejemplo, para la razón más Capa de 1 más raíz de 5 partido por 2 es raíz cuadrada de 5. Eh, y bueno, una primera pregunta, una primera respuesta ¿no? a la pregunta específica de Giovanni es que, por ejemplo, si alfa es trascendente capa de alfa es por lo menos 3, o sea, se puede mejorar de raíz de 5 para 3, por ejemplo, lo que ya es, ya, ya es un avance eh, relevante, pero bueno, seguimos, esa función capa de alfa eh, es, es bastante interesante y no es, eh, o sea, no, no es una función trivial, tiene, tiene varias... Eh, propiedades interesantes. Y una de las cosas que podemos hacer es considerar su imagen, el conjunto de los posibles valores de capa de alfa para alfa irracional. Ese conjunto es el llamado espectro de Lagrange. Entonces, el teorema de Rubens-Markov básicamente dice que el menor elemento del espectro de Lagrange es raíz cuadrada de 5. Eh, y él resume muchas propiedades diofánticas de los números reales, o sea, de sus mejores aproximaciones racionales. Eh, es un objeto clásico ¿no? de, de la teoría de aproximaciones geofánticas, se estudia sistemáticamente desde el siglo XIX, por lo menos. Eh, y el primer resultado no trivial sobre el espectro de Lagrange es de Markov, justamente en el siglo XIX, que es ese teorema que dice quiénes son los menores elementos del conjunto E. Entonces... Lo que dice es que, bueno, L tiene un menor elemento que es raíz cuadrada de 5, tiene un segundo menor elemento que es 2 raíz cuadrada de 2, un tercer menor elemento que es raíz de 221 partido por 5, así sucesivamente. Y esa sucesión de mínimos sucesivos, ¿no? Del espectro de Lagrange, eh, es, es una sucesión de, de números eh, algebraicos, de raíces cuadradas, de números racionales, de hecho que converge a 3. 3 eh, es el primer punto de acumulación. Eh, de la de Lagrange eh, es posible probar que para cada elemento menor que 3 de la especie de Lagrange su preimagen eh, ¿no? el conjunto de los alfas tal que cada alfa es igual a alguno de esos KN, es un conjunto numerable de números algebraicos de, de grado 2. de hecho en, en particular, vale esa afirmación que, que yo dije que si alfa es transcendente capa de alfa es siempre por lo menos tres eh, entonces, el, el espectro de Lagrange, él empieza como si fuera, digamos, un conjunto discreto, ¿no? Empieza, o sea, empieza con una sucesión numerable creciente ¿no? de, de elementos algebraicos, pero el espectro de Lagrange no, no, es, no es siempre discreto y vamos a verlo luego. Eh, Markov ha dado información más precisa sobre quiénes son esos menores elementos. Y justamente esos elementos son todos de esa forma, raíz cuadrada de 9 menos 4 partido por z cuadrado, donde z es un entero positivo, pero no cualquier entero positivo. Tiene que ser un entero positivo que aparece en la solución eh, de la ecuación de Markov, que es una ecuación diofántica, eh, o sea, una ecuación de números enteros. ¿no? Y es esa ecuación que x cuadrado más... Y cuadrado más z cuadrado es 3 de x y z. Eh, bueno, una solución, estamos interesados en soluciones enteras positivas, en que x, y y z son todos enteros positivos y satisfacen esa ecuación. Eh, bueno, se puede describir la, todas las soluciones de esta ecuación. Y esa, esa ecuación tiene una solución mínima que es fácil de hallar, que es 1, 1, 1. ¿no? 3 son iguales a 1, es una solución. Y, y hay esa observación, que uno puede mirar esa ecuación como una ecuación cuadrática, como una ecuación de, de segundo grado en X o en Y o en Z, ¿no? Eh, pero si miramos, por ejemplo, como una ecuación de segundo grado en X, si uno conoce una, una solución de esa ecuación, o digamos una raíz X de esa ecuación, eh, uno, uno conoce por lo menos otra solución, porque la suma de las raíces de esa ecuación en X es 3YZ, ¿no? Entonces, si x es una raíz, 3yz menos x también es una raíz. Y de hecho, podemos cambiar x por 3yz menos x. Y eso da una solución más grande, de hecho. Si ¿no? eso los términos están ordenados de esa manera. Eh, Análogamente, si miramos como una ecuación en y, podemos cambiar y por 3xz menos y. Eso también da una solución más grande. Entonces, la idea es que cada solución genera dos soluciones más grandes y entonces uno puede crear un árbol de soluciones empezando con 1, 1, 1, y aplicando esas transformaciones que se llaman movimientos de dieta eh, a, a, a esa solución inicial, y con eso se, se crea un, un árbol de soluciones que van creciendo, y se puede probar que todas las soluciones de esa ecuación aparecen en algún momento en ese árbol. O sea, ese árbol de hecho describe todas las soluciones, ese es un, un buen ejercicio, digamos, de... Del método del descenso infinito de Fermat, que es un método eh, interesante para estudiar algunas ecuaciones geofánticas, y es, eh, es relativamente elemental. Entonces, de, les dejo como, como ejercicio probar que todas las soluciones de esa ecuación aparecen en ese árbol. Eh, pero bueno, y, 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 y Markov dijo que hay una correspondencia entre soluciones de esa ecuación y elementos de la especie de Lagrange que son menores que 3. Hay un problema abierto importante relacionado con esa ecuación, que es saber si en una solución de esa ecuación, si eh, el término más grande, o sea, el término Z, determina la tripla o no. O sea, si pueden o no aparecer dos eh, valores iguales de Z, pero en dos soluciones distintas. Y la conjectura usual es que no, que, que Z de hecho determina la tripla, pero ese, ese es un problema abierto, hace más de 100 ¿no? años, un problema importante que ha sido formulado por Frobenius. Eh, y tiene consecuencias tiene, sobre el espectro de Lagrange también, si eso es cierto. Entonces, cada elemento menor que 3 del espectro de Lagrange es imagen de una única clase de equivalencia de irracionales eh, por acción de GL2Z. Entonces, hay esa relación de equivalencia entre dos irracionales que se puede traducir en términos de fracciones continuas. Vamos a hablar en, en un ratito de fracciones continuas. Eh, dos irracionales son equivalentes si sus representaciones en fracciones continuas. Coinciden a partir de un cierto punto, eh, módulo en translación en los índices. O sea, un, por ejemplo, un número es equivalente a la razón áurea si solo si su, fracción con, su representación en fracciones continuas termina con infinitos unos consecutivos, termina con uno, 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 a partir de un cierto punto. ¿no? Muy bien. Eh, entonces, eso es el teorema clásico de Markov sobre el inicio, sobre los menores elementos del efecto de Lagrange. Como yo dije, el efecto de Lagrange no es. Eh, discreto toda la vida y, y voy a enseñar resultados en, en, en la dirección opuesta, que dice que él, bueno, él empieza discreto pero termina continuo. Entonces, lo, Marshall Hall en 1947, en un artículo en, en Analyst of Mathematics, probó que, bueno, eh, eh, yo diría que quizás eh, Tal vez el principal resultado técnico del artículo es ese, que dice que cualquier número en ese intervalo entre raíz cuadrada de 2 menos 1 y 4 por raíz cuadrada de 2 menos 1 es suma de dos fracciones continuas, eh, de dos números del intervalo 0, 1, cuya representación en fracciones continuas solo utiliza los coeficientes 1, 2, 3 o 4. Es ese conjunto de los números que solo tienen 1, 2, 3 o 4 en su fracción continua y están en el intervalo 0, 1. Es un ejemplo de, de un tipo de conjunto que llamamos un conjunto de Cantor regular. Y vamos a hablar más, más de ese tipo de conjunto. O sea, o, o, o alternativamente, un conjunto de Cantor dinámicamente definido. Eh, bueno, y, y, y ese es un resultado entonces sobre sumas de, de conjuntos de Cantor dinámicamente definidos. Es un tema que aparece naturalmente en sistemas dinámicos por otras razones, también voy a hablar un poquito de eso, pero ese resultado sobre sumas de fracción continua tiene una consecuencia sobre el espectro de Lagrange. Eso implica que el espectro de Lagrange contiene toda una semirecta, contiene en particular todos los números reales que son mayores o iguales a 6. ¿Sí? O sea, el espectro de Lagrange empieza con una sucesión de términos aislados pero termina con toda una semirrecta. Cualquier número grande pertenece al espectro de la granja. Eh, esa semirrecta 6 infinito no es la mayor semirrecta contenida en el espectro de la granja. La mayor semirrecta que está contenida en el espectro de la granja ha sido determinada por Freiman en, en 1975 y empieza en ese simpático número, número algebraico C, que es aproximadamente 4.5278, que es un racional cuadrático, ¿no? un algebraico de grado 2 que está en, en Q de raíz cuadrada de 462, pero tiene esa expresión eh, que no es así tan sencilla. O eh, sea, pues ese bello teorema de Freiman que determina dónde exactamente empieza el, el rayo de Hall, que es el nombre que se da a esa más grande semirrecta que está contenida en el espectro de Lagrange. Esos dos resultados, pues, como ya dijimos, tiene mucho que ver con, con, con el estudio de sumas de conjuntos de cantos regulares. Eh, y la relación de sumas de conjuntos de cantos con el espectro de Lagrange debe quedar un poco más clara eh, en, en un ratito, en algunos slides. Entonces, seguimos con eso. Eh, y seguimos hablando un poco más de conjuntos de cantos regulares. Conjuntos de cantos regulares son, son subconjuntos de la recta, o sea, con conjuntos de números reales. Eh, que, que son dinámicamente definidos. Ellos son eh, conjuntos hiperbólicos en dimensión 1, son conjuntos definidos por funciones expansivas, eh, expansoras, ¿no? por transformaciones, o sea, con, por funciones que tienen derivada en módulo estrictamente más grande que uno, que son definidas en ciertas uniones finitas de intervalos. Y, y que tienen una especie de propiedades de autosimilaridad. Eh, pedazos pequeños de conjuntos de cantos regulares son difioamorfos a pedazos grandes, con di distorsión uniformemente acotada. Eh, bueno, hay un tipo particular de conjuntos de cantos regulares que son particularmente importantes para esas discusiones, para esos resultados sobre espectros de Markov y de Lagrange. Eh, que son conjuntos definidos por restricciones de la transformación de Gauss. La transformación de Gauss es una transformación que tiene mucho que ver con fracciones continuas eh, y es esa función del, del intervalo 01 abierto en el intervalo 01 semiabierto, eh, que es dada por esa fórmula sencilla: g de x es parte fraccionaria de 1 partido por x, o sea, es 1 partido por x menos la parte entera de 1 partido por x. Y y bueno y hay infinitos conjuntos de cantos regulares definidos por restricciones de la transformación de Gauss a ciertas uniones finitas de intervalos uno tiene infinitas maneras de elegir eh, en cuáles uniones finitas de intervalos vamos a, a mirar la transformación de Gauss y, y para cada elección uno tiene un conjunto de Cantor regular distinto y esos conjuntos los llamamos conjuntos de Gauss Cantor eh, bueno, ¿dónde estoy? Aquí. Eh, bueno, pero vamos a, 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 volver a, a hablar primero del ejemplo más, digamos, más famoso, más sencillo, más popular de conjunto de canto regular, que es el conjunto de canto, el conjunto de canto ternario usual, es el conjunto de los números que solo tienen dígitos 0 y 2 en la base 3. O sea, uno toma el intervalo 0, 1. Uno divide en tres y uno bota el tercio central, o sea, los números entre un tercio y dos tercios van a estar fuera del conjunto, estrictamente entre un tercio y dos tercios. Ahí quedan dos intervalos: cero, un tercio, dos tercios, uno. Cada uno de esos intervalos lo dividimos en tres partes iguales y botamos el tercio central, y así sucesivamente. Pero eso, eso es un conjunto de Cantor ordinariamente definido y es definido por esa función eh, expansora eh, psi que entre 0 y 1 tercio es 3X, y entre 2 tercios y 1 es 3X menos 2. ¿Sí? El conjunto de los puntos del intervalo 0, 1, tal que uno puede aplicar esa función, un número arbitrario de veces, y siempre quedar en el dominio de definición. La función solo está definida entre 0 y 1 tercio, entre 2 tercios y 1. Eh, entre 1 tercio y 2 tercios uno tiene un agujero, donde la función, si no está definida, el agujero está fuera del conjunto, y si algún punto, después de aplicar psi un cierto número de veces, cae en el agujero, eh, un tercio dos tercios, ese punto también va a estar fuera del conjunto. Conjunto de Cantor, conjunto de los puntos, tal que uno puede aplicar psi infinitas veces y nunca cae en el agujero. Entonces, pues, por ejemplo, si uno está entre un noveno y dos novenos, uno aplica psi una vez y ahí cae directamente entre un tercio y dos tercios. Y entonces los puntos de entre un noveno y dos novenos están fuera del conjunto. De la misma manera, los puntos de entre siete novenos y ocho novenos también están fuera del conjunto. Eh, lo que queda después de todas esas, esas etapas es el conjunto de canto usual. Eh, a continuación vemos un, una gráfica de la transformación de Gauss que yo he mencionado antes, ¿no? la parte fraccionaria de 1 partido por x. Es una función que entre medio y 1 es 1 partido por x menos 1, entre un tercio y medio es 1 partido por x menos 2 y así sucesivamente. ¿no? Entonces tiene infinitas ramas eh, continuas. Eh, la derivada es siempre más grande que 1, bueno, excepto en 1, pero eh, la imagen de 1 es 0 y ya no, no está en el dominio, entonces lo, todos los otros puntos, la derivada es siempre más grande que 1, o sea, eso es una transformación expansora. Muy bien, y, tiene, y esa transformación tiene mucho que ver con, con fracciones continuas, con la representación de números reales en fracciones continuas. Es muy rápido ¿Cómo es la representación de un número real en fracción continua? Eh, bueno, es una representación que no depende de ninguna elección de base, o sea, no es en base 2, ni en base 10, ni nada. La idea es que si aparece un número entre 0 y 1, lo que uno hace, eh, lo que uno hace es invertir el número, tomar el inverso del número que va a ser un número más grande que 1. De la misma manera que la representación decimal tiene que ver con lo siguiente. Si se parece un número entre 0 y 1, lo que hacemos es multiplicar por 10 y sacar la parte entera. Multiplicamos por 10, sacamos la parte entera. Entonces, pi, por ejemplo, es 3.14. La parte entera es 3. Si sacamos la parte entera, quedamos con 0.1415, y 15, etc. Multiplicamos por 10, queda cada La parte entera es el primer dígito, que es 1. Sacamos la parte entera, queda 0.4, ¿no? Uno multiplica por 10 de nuevo, queda 4.15, ¿no? La parte entera es 4, que es el segundo dígito, y así sucesivamente. Lo que se hace en fracciones continuas es que uno, cuando aparece un número entre 0 y 1, uno lo, lo invierte. Entonces pi es, bueno, pi está entre 3 y 4. Entonces a 0 va a ser 3, que es la parte entera. Eh, uno resta la parte entera, queda un número entre 0 y 1, ¿no? Pi menos 3 y es 0.1415. Uno lo invierte, considera el inverso de ese número. El inverso de eso es más grande que 1, es 7.06 de alguna cosa. La parte entera es 7. Entonces, el segundo dígito en la representación de pi en fracciones continuas es 7. Empieza con 3, 7. Uno resta 7, queda 0,06, etc. Uno invierte, queda 15.9, alguna cosa. El próximo coeficiente va a ser 15. Ahí uno resta 15, invierte, queda 1,003, no sé qué. Entonces, el próximo es 1. Y ahí queda 0,03. Uno invierte, queda 292. Entonces, el próximo coeficiente... Es 292, después 1, después 1. Entonces la fracción continua de pi, por ejemplo, empieza con 3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, etc. Eh, bueno, si uno conoce la representación en fracciones continuas de alfa, eh, eh, bueno, una cosa que, que es cierto, no eh, eh, se puede probar con métodos elementales, pero está lejos de ser obvio o, o trivial, es que la representación en fracciones continuas... Eh, fornece las mejores aproximaciones racionales de un dado número alto. O sea, todas las aproximaciones racionales que uno obtiene tr truncando, reparando o sea, la representación en un cierto punto y mirando la sucesión de números racionales que uno obtiene, todas ellas son muy buenas en el sentido del teorema de Dirichlet. Siempre tiene error menor que el inverso del cuadrado del denominador. Eh, pero como vamos a ver a seguir... Eh, eso casi caracteriza las aproximaciones que vienen de la fracción continua. Bueno, y sabiendo la representación de fracciones continuas, uno tiene una fórmula para la capa de alfa, para esa constante de mejor aproximación. Yo eh, no se, se acuerda que el espectro de Lagrange es definido en términos de esa función capa de alfa, esencialmente su imagen. ¿no? Eh, yo no observé explícitamente, pero capa de alfa puede ser infinito. De hecho, capa de alfa es infinito si sí, solo si sí, la sucesión de los coeficientes a n en la representación por fracciones continuas de alfa eh, no es acotada, o sea, si aparecen valores altamente grandes de coeficientes a n, entonces capa de alfa es infinito y viceversa. Capa de alfa es, es, es dado por esa fórmula lim sub de alfa n más beta n. Alfa n y beta n son fracciones continuas. Alfa n es la fracción continua que empieza en a n hacia adelante, a n, n más 1, n más 2, o sea, a n más 1 partido por n más 1, más 1 partido por n más 2, etc. La parte entera de alfa n es a n, justamente. Justamente, entonces, alfa n está entre a n y a n más 1. Y beta n está entre 0 y 1, y es dada por esa fracción continua finita, o sea, beta n es un número racional, y es la fracción continua hacia atrás, 0 a n menos 1, a n menos 2, hasta a 1. Eh, bueno, entonces, alfa n más beta n está entre a n y a n más 2. Entonces, esa sucesión es acotada. Sí, solo sí, la sucesión de los a n es acotada. Eh, de hecho, se puede probar que capa de alfa es infinito para la mayoría de los números reales alfa en términos de medida de Lebesgue. Para casi todo alfa, capa de alfa es infinito. Ah, pero bueno, te... nos... tenía, sí. tenía, esa, tenía sí, esa pregunta, pero bueno, la acaba de responder era qué particularidad tenían esos alfa tal que el capa de alfa era infinito. Sí, sí, entonces hay esa caracterización precisa en términos de fracción continua. el conjunto de los alfa tales que el capa de alfa es finito entonces tiene medida nula del Lebesgue, pero tiene dimensión de Hausdorff total, o sea, tiene dimensión de Hausdorff 1. Vamos a hablar de dimensión de Hausdorff. Luego y, y bueno, es un conjunto importante, son los llamados números mal aproximables por, por racionales, tienen un rol muy importante en aproximaciones diofánticas. Eh, bueno, seguimos. Entonces, hay una fórmula relativamente elemental de, que tiene que ver, o sea, para la, las aproximaciones de un número irracional cualquiera eh, por la representación en fracciones continuas. Si uno tiene la representación en fracciones continuas de alfa, ¿no? A 0, 1, 2, etc. Alfa es irracional si sí, solo sí. Eh, la representación es infinita, eso, eso se puede probar, y, y bueno, dado una representación infinita, uno puede considerar las representaciones finitas que se obtienen tomando la fracción continua hasta eh, el término a n, ¿no? a 0, a 1, hasta n, eso, esos números son claramente racionales, un número finito de operaciones, ¿no? de sumar e invertir, empezando con números enteros, entonces, PN partido por QN son todos racionales y son todos, como yo dije, aproximaciones muy buenas. El error es dado explícitamente por esa fórmula. Es, eso es siempre más pequeño que uno partido por QN cuadrado. Y bueno, eh, bueno de hecho, más precisamente, eh, uno tiene un, ¿no? esa fórmula exacta para el error que muestra que el, el signo eh, cambia, ¿no? es oscilante. O sea, para n par, pn partido por qn es más pequeño que alfa. Para n par, pn partido por qn es más grande que alfa. Pero siempre están bastante cerca. O sea, alfa siempre está entre pn partido por qn y pn más 1 partido por qn más 1. Bueno, entonces uno tiene esa fórmula exacta para el error. Y, y más que eso, tiene esos dos hechos. Que se puede probar que por lo menos una entre cada dos aproximaciones consecutivas eh, de alfa tienen error estrictamente más pequeño que uno partido por dos cuadrados solo un uh, uh, él... sí. minutico que se está escuchando un poquito raro Lady puedes ayudarnos aquí para ver qué es lo que está pasando ¿Puedes cerrar y abrir su micrófono nuevamente? Sí eh, un, un, un minuto Ya creo que mejoró sí. ¿Ya mejoró? Sí Sí. Bueno, sí, 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 ya mejoró. Yo, yo vuelvo entonces eh, a donde estaba. Acá, perdón. Eh, ya, entonces, hay esos dos hechos sobre eh, generales. De hecho, esos últimos slides son hechos generales sobre representaciones por fracción continua eh, y son bastante... Eh, bastante elementales. Yo, yo hice un, un, un artículo para la Eureka, que es la revista de la, la Olimpiada Brasileira de Matemática, entonces para ¿no? alumnos y, y, y maestros interesados en la Olimpiada de Matemática, eh, que se llama Fracciones Continuas, Representaciones de Números y Aproximaciones. Voy a poner en el chat mi, mi página, eh, en el IPA, en la, en la, en la, no, no está muy ordenada, pero se puede hallar allá ese, ese artículo. Eh, fracciones continuas, representaciones de nubes y aproximaciones. También en la página de la OBM, de la Olimpiada Brasileira de Matemáticas, la revista Oreca, eso creo que está en la Oreca 3. Pero el artículo separado creo que está en mi página. Así que pueden mirar allá. Sí, puse ahí mi, mi página, no sé si, si lo pueden ver. Creo que sí, sí, sí ya, le, ya le comparto a todos acá. Muy bien. Eh, y, y ahí creo que se puede hallar ese, ese artículo que tiene pruebas elementales de bueno de esas últimas aproximaciones esas últimas afirmaciones y de, también del teorema de hurwitz Markov no yo mencioné al principio pero en particular de, de las afirmaciones de esa pantalla entonces por lo menos una entre dos aproximaciones consecutivas que vienen de la fracción continua tienen error menor que en la mitad del inverso del cuadrado del denominador eh, y en la otra dirección, cualquier aproximación racional de un número irracional alfa con esa propiedad, que tenga error menor que la mitad del inverso del cuadrado del denominador, tiene que venir de la fracción continua. O sea, si pasa eso, P partido por Q tiene que ser igual a PN partido por QN para algún N eh, natural, para algún N entero positivo. ¿sí? Entonces, cualquier aproximación realmente muy buena que, por números racionales tiene que venir de la fracción continua. Si uno está interesado en particular en estimar o calcular capa de alfa, es suficiente considerar las aproximaciones eh, Pn partido por Qn que vienen de la fracción continua y para eso uno tiene la fórmula exacta del error que vimos en el, en el slide anterior. Y, ¿no? ¿Qué es esa? Y, 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 de ahí sigue, y de ahí sigue esa fórmula ¿no? de capa de alfa como es el límite sub de suma de fracciones continuas. Una observación es que eh, si capa de alfa es finito, entonces los AN forman una sucesión acotada. Y si los AN forman una sucesión acotada, digamos, si los AN son acotados por 4, eso quiere decir que alfa está en el conjunto CD4, que es un conjunto de cantos dinámicamente definidos. CD4 que aparece eh, en ese resultado de Marshall Hall que yo mencioné, es el maximal invariante de la transformación de Gauss, por ejemplo, en el intervalo 1. 5, 1 son puntos que uno aplica la transformación de Gauss, ¿no? Uno invierte, saca la parte entera, invierte, saca la parte entera, que tiene todo que ver con el proceso de representar infracciones continuas. Y decir que los coeficientes son todos siempre a los sumo 4, quiere decir que eh, después de sacar la parte entera invertir uno siempre va a tener números menores que 5, o sea, cuya parte entera es siempre a los sumo 4. Entonces, el maximal invariante de la transformación de Gauss en el intervalo un quinto uno da exactamente el conjunto. Eh, CD4, que es un conjunto de cantos dinámicamente definido, no regular. Bueno, entonces, esos alfa n más beta n, en ese caso, por ejemplo, eh, van a estar en, en esa suma de CD4 más CD4. Y más que eso, por ejemplo, si, si uno sabe que capa de alfa es a lo sumo, digamos, raíz cuadrada de 12, que es como 3.46, alguna cosa, se puede probar que a partir de un cierto punto uno solo tiene 1 y 2 en la fracción continua. Entonces, algún alfa n, algún iterado de alfa va a estar en el conjunto C de 2, o sea, que son los números que solo tienen 1 y 2 en la fracción continua. Y, y bueno, y, y, y dependiendo de las restricciones que uno tenga sobre capa de alfa, eh, uno puede concluir que alfa tiene que pertenecer a ciertos conjuntos eh, específicos de Gauss-Cantor. Entonces, el estudio de sumas aritméticas... O sea, de conjunto de posibles sumas de dos valores en un cierto conjunto de Gauss-Cantor, es muy relevante para, para los resultados que siguen. Bueno, los resultados que siguen eh, tienen mucho que ver también con una caracterización dinámica del espectro de Lagrange, que es un corolario de esa fórmula ¿no? del sub beta n Esa fórmula permite caracterizar el espectro de Lagrange a partir de un sistema dinámico. Eh, que es precisamente el siguiente. Uno, uno considera ese espacio sigma, que le, es el espacio de todas las sucesiones infinitas, indexadas por z, infinitas, infinitas para los dos lados, eh, de enteros positivos, ¿no? Esos números a n son todos enteros positivos. Y, y bueno, uno puede asociar... Uno puede definir una función real en ese espacio, una función que lleva sigma en R, que es esa suma de dos fracciones continuas: fracción continua hacia adelante, a 0, a 1, a 2, etcétera, más fracción continua hacia atrás, 0, a menos 1, a menos 2. Eso no tiene eh, un, un espacio, y un espacio que tiene una dinámica natural: una función de sigma en sigma, que es el, eh, la función desplazamiento, o la, la función shift, como se dice, que. Lo que hace la función shift en ese espacio de sucesiones es, es simplemente eh, dar un paso hacia adelante en la, en la sucesión. O sea, si el centro de la sucesión era en A0, el centro pasa a estar en A1. Entonces, uno tiene una sucesión que el centro es A0 y al lado no tiene A1, A2, etcétera, del lado derecho, A1, menos a A2 del lado izquierdo. La imagen va a ser esencialmente la misma sucesión, pero. Con centro en A1, entonces el centro va a ser A1, a la derecha tenemos A2, A3, etc., y a la izquierda A-1, A-2. Eh, parece muy inocente esa, esa dinámica, esa función, pero sin embargo, ella tiene varias propiedades eh, dinámicas complicadas. O sea, esa, esa dinámica tiene infinitos puntos fijos, tiene infinitos puntos periódicos de todos los periodos, tiene órbitas densas tiene medidas invariantes naturales, etcétera, o sea, hay, hay, hay una dinámica muy interesante asociada a esa transformación, eh, desplazamiento, ¿no? Ese shift, y uno puede definir o caracterizar el espectro de Lagrange clásico como el conjunto de los LIMSUP de esa función real en las órbitas, ¿no? LIMSUP de f de sigma n de teta para teta en sigma, o sea, el conjunto de, 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 de digamos, de si uno mira esa función f como una función de altura, es el conjunto de las alturas asintóticas máximas de puntos de la órbita. Y esa, esa terminología geométrica tiene, tiene una motivación. Por ejemplo, el espectro de Lagrange se puede interpretar como el conjunto de alturas asintóticas máximas de geodésicas en la superficie modular. Eh, hay, bueno, hay varias generalizaciones dinámicas naturales del espectro de Lagrange. Y del espectro de Markov, el espectro de Markov se puede definir de manera análoga cambiando el sup por sup en vez de altura sintótica máxima, no sé, es la primera altura máxima eh, de las órbitas. Bueno, el, 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 esa es una definición rápida del espectro de Markov, pero originalmente el espectro de Markov también tiene una definición aritmética eh, asociada a formas cuadráticas eh, indefinidas en dos variables reales. Uno, uno considera esas formas AX cuadrado más BXY más CY cuadrado. A, B y C son números reales. Y esa forma tiene discriminante 1. En general, pues, es suficiente suponer que tiene discriminante positivo. En ese caso, hay que normalizar multiplicando por la raíz cuadrada del, del discriminante esa expresión. Pero para simplificar, yo hice la suposición que el discriminante es 1. Entonces, eh, el espectro Markov el conjunto de los inversos de los ínfimos de esas de los valores absolutos de esas formas cuadráticas en pares de enteros, eh, no ambos nulos. ¿no? Bueno, de todos modos, eh, también es un objeto clásico y sigue de la, de la caracterización dinámica, se puede probar que esos dos conjuntos, el espectro de Lagrange y el espectro de Markov, son conjuntos cerrados de números reales y el espectro de Lagrange está contenido en el espectro de Markov. Markov probó que hasta tres, o sea, ese teorema de Markov sobre los menores elementos de L, también vale para el espectro eh, de Markov M, ¿no? El espectro de Lagrange L, el espectro de Markov M, hasta tres de ellos coinciden. Eh, también se puede probar que la mayor semirrecta que está contenida en el espectro de Lagrange, eh, también es la mayor semirrecta que está contenida en el espectro de Markov. Por supuesto, ya está contenida en el espectro de Markov porque Lagrange está contenida en Markov, pero... Y también es la semirrecta más grande que está contenida en el espectro de Markov. Entonces, son dos conjuntos bastante semejantes en varios sentidos. También eh, en el sentido del próximo teorema que voy a enseñar, que tiene que ver con dimensiones fractales, con la geometría fractal de los espectros de Markov y Lagrange. Entonces, eh, bueno, con un concepto fundamental para hablar de ese teorema es la noción de dimensión de Hausdorff se puede definir la dimensión de Hausdorff de cualquier espacio métrico y la dimensión de Hausdorff tiene que ver con, eh, con cubrimientos eficientes de, del conjunto por, por bolas ¿no? en, en el caso de conjunto de la recta las bolas son simplemente intervalos eh, pero en general son son bolas uno tiene eh, un espacio métrico no puede cubrir será cubrimiento por bolas eh, típicamente por una por, Cubrimientos numerables, ¿no? Por bolas de centro Xn, radio Rn. Y, y para cada cubrimiento uno puede. Y, y para cada valor positivo de S, uno puede asociar esa suma, suma de los radios de las bolas que aparecen en el cubrimiento, a la potencia S. La idea es que si S es grande, la, la idea es que para cubrimientos buenos, los Rn van a ser pequeños, van a considerar eh, cubrimientos con radio, con bolas de radio pequeño. Y un número pequeño, si pues uno eleva una potencia grande, queda todavía más pequeño, ¿no? Entonces, si ese es grande, esas cosas tienden a, a ser pequeñas. Si ese es muy grande, para buenos cubrimientos, esa cosa va, eh, va a ser pequeña, o sea, el íntimo de esas sumas eh, va a ser cero, si, si, la, si la dimensión de Hausdorff es finita, ¿no? Entonces, la idea es que un conjunto tiene dimensión de Hausdorff finita, para valores grandes de S, uno consigue cubrimientos de manera que esa suma sea arbitrariamente pequeña. Y, el, y la dimensión de Hausdorff es el ínfimo de los S con esa propiedad, tal vez que eh, uno consigue cumplimientos con, con, con sumas de RNA a la S, alteramiento pequeño La idea es que hay un único exponente límite que para y, y para ese más pequeño que la dimensión de Hausdorff, eh, el límite de esas cosas va a ser más infinito. Entonces, hay un, un único exponente límite que es una noción razonable de dimensión para el eh, entonces, bueno, si uno tiene una, una superficie de dimensión capa, la dimensión de Joder va a ser capa. La dimensión de Joder de la recta es 1, pero del conjunto de Cantor usual, por ejemplo, los números solo tienen 0 y 2 en base 3. La dimensión de Joder es log 2 partido por log 3. Y los mejores cubrimientos tienen 2 a la n intervalitos de tamaño 1 partido por 3 a la n. Entonces, uno eleva el tamaño de los intervalitos a log 2 partido por log 3, lo suma, y eso va a dar siempre 1. Para esos mejores cubrimientos, entre comillas. Bueno, pero de todos modos, es una noción eh, clásica, importante, la noción de dimensión de Hausdorff de, de un espacio métrico. En particular, eso sirve para conjuntos de la recta y es una manera eficiente de comparar conjuntos eh, de la recta que tienen medida cero, que tienen medida de Lebesgue cero. Eh, por ejemplo, conjuntos de cantos regulares, que, que siempre tienen medida cero. Eh, pero hay conjuntos de cantos regulares mucho más grandes que otros. Entonces, una manera de comparar esos conjuntos es considerar su dimensión de Hausdorff. Eh, conjuntos de cantos regulares siempre tienen dimensión de Hausdorff estrictamente entre 0 y 1. Pero puede ser cualquier cosa entre 0 y 1. Muy bien. Entonces, el próximo teorema justamente habla que eh, ciertas partes del espectro de Markov y Lagrange tienen eh, una geometría fractal interesante, no trivial. Y es natural mirar su dimensión de Hausdorff. De hecho, lo que podemos hacer es considerar los segmentos iniciales de los espectros de Markov y Lagrange, o sea, intersectar L y M con semirrectas del tipo menos infinito t, ¿no? Y, y, y medir su dimensión de Hausdorff. Eh, la idea es que el, el teorema dice que si uno considera la dimensión de Hausdorff de Markov y de Lagrange intersectada con menos infinito t, eso da una función continua de t cuya imagen es todo el intervalo 0-1. Eh, hay otras informaciones sobre esa función, es el dado por esa fórmula, mínimo entre 1 y 2 d grande de t. d grande de t es la dimensión de Hausdorff de la preimagen de menos infinito de t por la función kappa. Eh, d de t ya es positiva luego después de 3 eh, y, y ya es 1 antes de raíz cuadrada de 12. Bueno, no parece ser tan raro el hecho de que una función sea continua, pero en ese caso sí, porque eso implica, en particular, que la imagen esto del intervalo 0,1. O sea, dado cualquier número entre 0 y 1, digamos, pi partido por 4, hay una semirecta que intersectada con el espectro de Lagrange es, tiene exactamente esa dimensión de Hausdorff. O sea, el espectro de Lagrange, de Markov también, pasan por todas las dimensiones de Hausdorff entre 0 y 1. Y eso es una propiedad geométrica relativamente rara, mismo para conjuntos fractales, si uno computo una función parecida con esa, cambiando L, digamos, por el conjunto de Cantor usual, la función no tiene mucha gracia, pasa a tener solo dos valores. Eh, la diversidad del, del conjunto de Cantor usual interceptado con menos infinito T es cero si T es menor o igual que cero y ya es log 2 partido por log 3 para todo T positivo. O sea, solo tiene dos valores posibles. Esta no, aquí pasa por todos los valores entre 0 y 1 Muy bien, entonces ahí hay un dibujo que eh, resume esas cosas que ya dijimos sobre los espectros de Markov y Lagrange. Eh, ¿no? Empieza discreto, termina continuo y tiene una estructura fractal complicada, por lo menos entre 3 y raíz cuadrada de 12. Eh, raíz cuadrada de 3 es un punto aislado, por ejemplo, hay varias cosas que se saben sobre los espectros de Markov y Lagrange. Pero el dibujo basado en las informaciones anteriores sobre los espectros de Markov y Lagrange va a ser esencialmente el mismo. Todo lo que dijimos sobre el espectro de Lagrange vale igual con respecto de Markov. Entonces, una pregunta natural es si, si son el mismo conjunto o no. Y, y, y eso, de hecho, quedó en abierto algún tiempo. Bueno, o, otro resultado de ese mismo artículo mío es que esa función K de alfa es bastante no inyectiva para valores grandes de t, la preimagen, eh, tiene dimensión de Hausdorff positiva y, de hecho, la dimensión de Hausdorff converge a 1 cuando t tiende a infinito. Eh, el espacio de Lagrange tiene varios puntos aislados, pero... L prima, o sea, el conjunto de sus puntos de acumulación ya es un conjunto perfecto, no tiene, no tiene puntos aislados de segundo orden. Ni nada de eso. Muy bien. Eh, entonces otro resultado tiene que ver con, eh, con trabajo conjunto con David Lima que salió recientemente en el canal del Instituto de -G, sobre transiciones de fase para espectros Markov y Lagrange dinámicos. Pero tenemos una conjectura que, bueno, como esa función de dt es continua, hay un primer valor de t, un menor valor de t, tal que dt es 1. Eh, y la conjectura es que luego, después de ese valor de t, la dimensión del de espectro de Lagrange ya empieza a tener interior, a, a contener intervalos no triviales. Eh, bueno, eso está en abierto para los espectros clásicos, pero es cierto para la mayoría de los espectros de Markov y Lagrange dinámicos y creo que lamentablemente no voy a tener tiempo de, de hablar de, de generalización de dinámicas naturales, Pero la idea es generalizar esa caracterización que uno tenía, uno tiene una dinámica y una función real, y uno considera conjuntos de eh, valores máximos y valores asintóticos máximos de la función en las órbitas. Y bueno, y podemos estimar recientemente en colaboración con Carlos Mateos, Mark Polikot y Polina Vitnova, eh, mostramos que ese primer valor de t donde de t es 1, Empieza la representación decimal, empieza con 3.334384. O sea, ese número está entre 3.334384 y 3.334385. Eso mejora estimaciones anteriores de Richard Bambi. Eh, esa es una foto de Jean-Christophe Yocos, Yo hice mi postdoctorado con él y hemos resuelto una conjetura de Jacob Ali sobre conjuntos de cantos regulares eh, en, en mi postdoctorado. Y, y bueno. Y, y la, en, en esa prueba, una, una la, de las principales herramientas técnicas que hemos desarrollado o es sea, el lema de recurrencia de escalas. Entonces aquí voy a solo en, enseñar un, un, eh, un la, la conjetura original de Jacob era sobre eh, diferencias aritméticas de conjuntos de cantos regulares, que dice que típicamente si la suma de las dimensiones de Hausdorff es más grande que 1, entonces la diferencia aritmética tiene interior no vacío. Eso tiene que ver con bifurcaciones homoclínicas. Solo tengo tiempo de enseñar un dibujo de una bifurcación homoclínica asociada a una herradura. Es una manera natural de crear sistemas dinámicos complicados a partir de sistemas dinámicos relativamente sencillos. es un dibujo de una primera tangencia homoclínica. Después de la bifurcación no tiene una figura así. Y hay dos conjuntos de Cantor que se mueven en una cierta línea y, y si tienen intersección o no. Eso tiene que ver con tener nuevas tangencias homoclínicas. Estoy hablando solo palabras clave porque no tengo tiempo de hablar en detalle sobre eso. Pero todas esas cosas tienen que ver. Aparentemente son temas muy distintos, ¿no? De dinámica, y teoría de números, pero eh, un digamos subproducto, una consecuencia del principal lema técnico del trabajo con cost es esa fórmula de dimensión. Uno puede calcular explícitamente la dimensión de Hausdorff de una suma aritmética de dos conjuntos de Cantor regulares con una hipótesis técnica genérica que Siempre se verifica para el conjunto de Gauss-Cantor, entonces uno tiene esa fórmula de dimensión. El lado derecho es una estimación superior natural para la dimensión de la suma, pero eso prueba que la fórmula eh, es siempre cierta si los conjuntos son no esencialmente afines. Eh, una otra prueba de esa fórmula se, se puede deducir de los trabajos más recientes de Hockman y Schmerkin. Eh, y, y ese es el principal ingrediente técnico de ese teorema que yo dije sobre dimensiones de Halberd. Y, y, y finalmente, para finalizar, voy, voy a, a ah, bueno. decir que M y L no son el mismo conjunto. El primer ejemplo de un, de un punto que está en el espectro de Markov y no está en el espectro de Lagrange fue dado por, por el mismo Freiman en 1968. Freiman dio otro ejemplo un poco después, que es un punto de acumulación de M menos L. ¿no? Mary Flahive exhibió una sucesión de puntos de M menos L convergiendo a ese punto alfa infinito, pero hasta ahí esos resultados solo dicen que M menos L es no vacío, de hecho eh, es infinito, pero eh, ni siquiera impl implican que es no numerable. Bueno, Cusick también conjeturó que no hay puntos de M menos L después de res cuadrada de 12. Pero bueno, en colaboración con Carlos Mateos, probamos que M-L no solo es no numerable, sino tiene dimensión de Hausdorff positiva, de hecho más grande que medio, pero tiene dimensión de Hausdorff menor que 1, en particular tiene medida nula, y eso implica que los interiores de sus conjuntos M y L coinciden. Eh, bueno, de nuevo, en colaboración con Policot y Vitnova, eh, mejoramos las estimaciones para la dimensión de M-L, sin embargo, las la estimaciones inferior y, y superior. Todavía están bastante lejos, pero la dimensión es menor que 0.8, por ejemplo, y es más grande que 0.53. Eh, más grande que 0.537, menor que 0.797. Eh, y por otro lado, damos ejemplos de puntos en el menos L más grandes que raíz cuadrada de 2. Entonces, damos contraejemplos para la conjetura de Cusick. Hay puntos más grandes que 3.7. N-L, raíz de 2 es tipo 3.46, alguna cosa así. Eh, bueno, también colaboración con Mateus, David Lima y Sandoval Elviera, damos ejemplos de elementos bastante pequeños en M-L, bastante cerca de 3, ¿no? que es el primer punto de acumulación de M y de L. Y la conjetura es que 3 está en el cierre de M-L. Eh, eso, eso sigue en abierto, pero lo que hemos podido probar que M menos L, de hecho, no es L es cerrado, M es cerrado, pero M menos L no lo es. De hecho, probamos que ese número específico, 1 más 3 partido por 3 cuadrada de 2, que es como 3.2, alguna cosa, está en la intersección del espectro de Lagrange con el cierre de M menos L. Por lo tanto, M menos L no es cerrado. Eh, bueno, esos resultados tienen que ver con la noción de, de palabras que no son semisimétricas, uh, 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 o sea, tiene cosas de combinatoria interesantes por detrás de esto, y otras cosas de dinámica tienen que ver con el llamado shadow y lema y otras cosas que no tengo tiempo para hablar. Eh, acá tengo algunas referencias. En particular hicimos un libro que salió recientemente, yo, Mateus, eh, David y, y, y Sergio eh, Román, Sergio es eh, no solo compatriota de ustedes, sino es de Cartagena, pues, lo que fue mi alumno de doctorado. Entonces, con ellos tengo ese libro que salió en World Scientific el año pasado. Hay varios artículos recientes de investigación, en particular. Bueno, ese, ese mío de propiedad de salió en el año 2018. Eh, bueno, varios otros artículos relacionados, el libro de Palisitá, y es sobre homoclínicas, etcétera, el con Bueno, muchas gracias. Disculpen, creo que me pasé del tiempo. Eh, perdón por, por abusar de la paciencia de ustedes. Pero muchísimas no gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas eh, gracias usted. a ustedes. Sí. Muchísimas gracias, Hugo, por su participación y pues por su excelente eh, conferencia. Lamentablemente no nos quedó tiempo para preguntas. Yo tenía algunas preguntitas por ahí, pero bueno, quedarán para después. Les, pues tenemos ya que continuar con las demás presentaciones. Digamos, era como la existencia de números irracionales tal que cada de, capa de, del número racional fuera 6. ¿Qué pasaba? Eh, la cantidad de elementos en, la, en el ah, espectro. Una de, no, no numerable, hay un continuo de elementos con capa de a 6. Ah, bueno. Y bueno, misma, otra ¿verdad? pregunta era: ¿hay conjuntos que son bastante grandes, como por ejemplo los irracionales, pero uno no tiene como que. uno no los conoce tanto, uno no trabaja mucho con ellos. Sí existe, o sea, un ejemplo en particular en qué capa de alfa sea igual a 6. Se, se, se pueden crear, o sea. No, no es tan particular, pero se usa el, Uno tiene que escribir explícitamente eh, una suma de fracciones continuas que sea igual a 1 y, y que solo tengan 1, 2, 3 y 4 en la fracción continua. Eso creo que no es, no, no es muy difícil. O sea, para 6, creo que se puede hacer bastante explícitamente. La idea es, es hacer una sucesión que tenga infinitos términos iguales a 5, pero... Eh, muy esparsamente. Hay un 5, muy lejos de otro 5, más lejos de otro 5, y entre medio solo 1, 2, 3 y 4, de manera que en los entornos de los 5 no tenga dos fracciones continuas cuya suma sea igual a 1. Eso creo que se puede hacer eh, explícitamente, o sea, uno puede crear, hacer una construcción explícita de, de una fracción continua, ¿no? que, que da un número alfa con KD alfa igual a 6. Sí, y eso tiene que ver con la prueba, de hecho, de que el. Eh, ah, el resultado ah, de Marshall implica que 6 infinitos está contenido en el aspecto de la sí, Muy buena pregunta. Pero sí, bueno, sí creo bueno. que se hacer bien sí. Bueno, muchísimas gracias, Gugu. Este, sí. Nuevamente acepte, eh, agradeciéndole por su participación. Y muchas gracias también a todos los asistentes. Los, los invitamos a que participen ahora a la conferencia de. Por un lado está Gabriela Esteves y otro lado está Víctor López. Ahí para que entrando en aquellos links que le mandamos puedan. Disfrutar de las charlas también de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les pido disculpas de nuevo por la no, el tiempo. Gracias. Bueno. Gracias.